No lo podemos apagar, Manuel. De júbilo, anúncienlo que se oiga, que llegue a todos los rincones de la tierra. El Señor ha liberado a su pueblo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos primero nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Se llene de su paz, que se complace en su pueblo, regala en nosotros su amar. Te alabamos por tu inmensa gloria, te adoramos, oh Rey Celestial. Padre Dios, haz que tu creación nos lleve a tu corazón. Jesucristo, Cordero de Dios, eres santo, eres hijo, eres pan, alimenta nuestro corazón, acompaña nuestro caminar. Gloria a Dios en el cielo, y la tierra se llene de su paz, que se complace en su pueblo.
nosotros su amar. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría, en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. ¿Cuántos temen a Dios? Vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea mi Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar a las que pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz su conciencia. Así quedarán avergonzados
los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre. Por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes. El Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo. Y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor le da a su iglesia una gran promesa, la promesa de la morada del Espíritu Santo. El Espíritu, como Él dice, el Espíritu de la verdad, que nos acompañará siempre y nunca nos dejará desamparados, huérfanos. Esta morada del Santo Espíritu dentro de su iglesia y dentro de nosotros es el cumplimiento del plan de Dios para salvarnos. Cuando el Espíritu de Dios reina sin obstáculo en nuestros corazones, nosotros encontramos el significado de nuestras vidas, que es la comunión con Dios, es tener esa paz, ese amor, la reconciliación dada a nosotros por ser hijos del Padre, marcados y sellados por el agua y la sangre que fluye del costado de Jesús crucificado. Vivir en comunión con Dios nos da la paz. Y me quiero enfocar en esa paz. Cada vez que Jesús se aparece después de su resurrección, le dice a su iglesia:
La paz esté con ustedes. La paz les dejo, mi propia paz les doy. Una paz que el mundo no puede dar. Este es mi regalo para ustedes. ¿Cómo es eso que nuestro Señor dice, mi propia paz les doy? ¿De dónde viene esa paz que podemos recibir de la misma persona de nuestro Señor? Como un don. Esa paz proviene de su relación con el Padre. Es la morada del Espíritu de Dios. Es a través del mismo Espíritu, de la morada del Espíritu Santo que nuestro Señor nos mandó después de su ascensión, que Jesús nos comunica esta paz, esta relación con Dios. Muchos directores espirituales hablan de la importancia de la paz que proviene de Dios. Tener esa paz profunda es uno de los signos más claros de la presencia del Espíritu Santo y de que estamos haciendo y cumpliendo el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo nos sentimos? ¿Tenemos la paz en nuestra vida cotidiana? ¿Vivimos en paz? ¿O la hemos perdido? Si la hemos perdido, pues recuerden esto. La paz y la inocencia, una vez perdidas, siempre se pueden encontrar de nuevo a través de la reconciliación. Todo lo que se necesita para volver a encontrar la paz de Dios es un poco de humildad y de coraje para que la presencia de Dios regrese y permanezca para siempre en nuestras almas. El domingo que viene se celebra la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Y el domingo después se celebra el Pentecostés, la morada de su Santo Espíritu sobre la iglesia. Preparemos entonces nuestros corazones para estas fiestas litúrgicas, donde se hace presente el misterio que estamos celebrando y que escuchamos en el Evangelio. Preparar nuestros corazones para recibir el regalo más grande en nuestras almas. La morada de la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¡Wow! Recuerden que cada persona es templo del Espíritu Santo. ¿Qué lugar le tengo preparado? ¿Está limpio? ¿Está pulido? ¿O está sucio? ¿Capaz lleno de rencor, de falta de perdón, de mentiras, de chismes? ¿O lo tengo bien bonito, adornado, con el amor verdadero que dura para siempre, el amor desinteresado, el amor que se da sin pedir nada a cambio? ¿Cómo lo tengo? María es la discípula modelo que representa y simboliza en sí misma la humanidad reconciliada con Dios, liberada de la mancha del pecado. Ella representa a la iglesia contemplando perfectamente la palabra divina dentro de ella, en comunión con Dios. Esta es la paz que proviene solo de Dios, la paz que viene de estar en una relación correcta con Él. En un mundo aparte de Dios, no podemos encontrar esa paz. No existe. La distracción es lo más cercano que el mundo nos puede ofrecer a esa paz. Y realmente es una imitación barata y falsa de lo que es
la paz de Dios. Mientras recordamos y damos gracias a Dios por este maravilloso don de una comunión verdadera con Él, a través de la paz, el amor, la reconciliación, la morada del Espíritu Santo, le pedimos a Nuestra Señora la Virgen María en este mes de mayo, que igual como ella preparó un digno lugar para la venida de Dios, igualmente nosotros tengamos el coraje de decirle sí a su venida. Decirle sí a la morada del Espíritu Santo y no evitar el sacrificio, el tiempo necesario para poder recibirlo bien y con mucho amor y mucha devoción. También recordemos las almas de todos nuestros seres queridos que han muerto y todos los fieles difuntos, que a través de la misericordia de Dios ellos también encuentren la paz eterna, la paz que Dios los creó para tener. Ofrezco esta misa por todas sus intenciones. Estén bien presentes conmigo en este altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oh Dios, que has resucitado a Cristo y por Él nos has hecho renacer a una nueva esperanza, escucha nuestras oraciones y súplicas. A cada intención responderemos, escúchanos, Maestro Divino. Escúchanos, Maestro Divino. Para que la Santa Iglesia tenga siempre conciencia de ser una comunidad pascual, que proclama a Cristo resucitado y lo anuncia a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Maestro Divino. Por nuestro Santo Padre Francisco, para que Cristo resucitado le dé la fuerza de seguir adelante en su pontificado, y todos los cristianos seamos fieles seguidores de su enseñanza y doctrina, roguemos al Señor. Escúchanos, Maestro Divino. Que el Señor derrame el Espíritu Santo sobre nuestros gobernantes, para que sus leyes y decisiones sean según el Evangelio, roguemos al Señor. Escúchanos, Maestro Divino.
por nuestra comunidad, para que el Espíritu Santo haga surgir nuevos apóstoles, que se entreguen con valentía y vayan por todo el mundo a proclamar su palabra. Roguemos al Señor. Escúchanos, Maestro Divino. Para que nuestra comunidad no se deje vencer por el mal, valore el sacramento de la reconciliación y siga más de cerca a Cristo, pobre y sufrido, sabiendo que el premio será la resurrección y la vida eterna, roguemos al Señor. Escúchanos, Maestro Divino. En un momento de silencio ponemos aquí, sobre este altar, todas nuestras intenciones. Oh Dios, que por medio de Cristo resucitado te nos has revelado plenamente, danos la fuerza de amarte como te mereces, no solo de palabra, sino de hecho, cumpliendo tus mandamientos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano. Puede ser que una vez más él me perdone. Para un Dios que conoció la del amigo la traición, yo lo dudo, me perdone Dios a mí. Para un Dios que conoció la tentación del amigo la traición, yo lo dudo, me perdone Dios a mí. Yo vi su sé que una vez más él me perdone. Lo vi solo y desahuciado, y yo de brazos cruzados. Puede ser que una vez más él me perdone. Para un Dios que conoció Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar.
Con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra. La tierra de tu gloria, hosana, hosana, hosana en las alturas, hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en las alturas, hosana, hosana en las alturas. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
El mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió nuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén.
Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro abogado, que permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Amén. Y ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Que dónde está Dios? ¿Que dónde está el Rey? ¿Que dónde está el bien que cruzó por la arena? Que si saldrá el sol, volverá al ayer. Que si llega el mar y se borra mis huellas, soy tan solo viento sediento y pronto me iré. Soy tan solo niebla que anhela un amanecer. Soy tan solo viento sediento y pronto me iré. Solo viento sediento y pronto me